Buenas tardes, saludos cordiales de Agustín Cabrera, que se encuentra aquí en el punto de salida de esta gran romería ofrenda en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Una romería muy participativa, cinco carrozas y otras tantas agrupaciones folclóricas. Reciba un saludo cordial y cariñoso de Gonzalo Santana, que está grabando junto con todo el equipo de Telden Fiesta para este portal digital. Decirle, amigos, que hace años que no vemos una romería aquí tan participativa y, sinceramente, si alegre está la comisión de fiesta, mucho más alegre está el pueblo. Las fiestas son para el pueblo y tenemos que divertirlo. Vea la romería ofrenda de Lomo Magullo en honor a Nuestra Señora de las Nieves aquí en teldenfiesta.com. Se encuentra Noelia Suárez, una mujer que participa en muchas romerías y está preparada para hablar y decir cómo está viendo esta romería. Muy familiar. Muy familiar, ¿verdad? Sí, hace un pueblo pequeño, la gente viene, que vivimos de fuera, a participar en esas fiestas. Yo creo que con una gran participación, con un gran poder de convocatoria en esta edición 2015, ¿verdad? Por supuesto, sobre todo que somos muchos de fuera, somos de otros municipios y venimos a lo que es a participar en las fiestas. Bueno, tú tienes un cuñado, justamente Miguel Florido, una persona que ha decidido colaborar con Telden Fiesta, que está en casi todas las fiestas, que le gusta mucho la fiesta. Y bueno, y a ti también te veo que te encanta estar aquí en este Lomo Magullo, disfrutando y participando, ya no solamente de la romería, sino de la ofrenda por el destino que se le da, que es a los más necesitados. Míralo. Por supuesto, sobre todo una gran labor social,
que hace que uno en este pequeño momento se acuerde también de lo en que estemos nosotros de fiesta o de celebración, que nos acordemos de las personas que están un poquito necesitadas. Y si el cámara enfoca aquí, veo que no vas a pasar hambre, ¿verdad? Eso para repartir. Es para repartir. Estaremos muy cerca de ti, mucha felicidad. No, para repartir lo que es a la ofrenda. A la ofrenda, para repartir a la ofrenda, mucho mejor, porque segura que el destino es el mejor que hay. Mira, nosotros, gracias a Dios, tenemos. Y lo que no tienen, pues haremos un poquito más agradable su vida. ¿Se enfadará tu marido si te digo que tiene unos ojos azules preciosos o no? No creo. No se enfada, ¿verdad? Pues nada, a disfrutar de esta fiesta de Lomo Magullo, que es la patrona de esta ciudad de Telde, la alcaldesa mayor. Venga. Gracias, muy amable. Buena fiesta para todos. Thank you.
patilla blanca, quiero que me ponga la patilla azul, quiero que me ponga la retoma blanca, quiero que me ponga la casa. Ya que sabes tú, ya que sabes tú, quiero que me ponga la patilla blanca, quiero que me ponga la patilla
mí no me la duela tan fácil. Thank you.
Me lo sacan la foto que hablo con el Yo decía yo, coño, que tú estabas esperando. ¿Qué? Le invito también, ¿eh? No, no, no. Un bocadito, yo ni. Pero no más que dicho que es por ahí.
Venga. Se reparte. Vamos a rodar. Sí. Mojo de Dolores Martínez. Avance, por favor. Thank you.
tienen con el cachorro negro. Está saliendo con sus padres. Fuerte el aplauso para ella. Y gracias a esa familia por mantener las tradiciones. Abrazo grande. Los volveremos a ver porque se van para arriba. Porque ellos todavía tienen bacala. Ah, mírala aquí. Espérate, ve. Vayan subiendo, déjamela aquí a mi lado. Ven aquí un momento. Aquí la tiene ustedes, la artista. ¿Cómo te llamas? María Elena. Se llama María Elena. ¿Y qué estabas cantando? Una folía. Venga. No me lo creí. Y ellas con unos trajes, una vestimenta en este caso para trabajar en la tierra, seguramente que se usaba para eso. Oímos la música y disfrutamos del baile. Madama, ¿qué tal te ha ido? No pasó para ti, no pasó para mí. Cada niño me estaba gozando.
donde la tuve antes, la tendré. Bye.
Mira que te ponga la mantilla. Atento. Un, dos, tres. Mira que te ponga la mantilla. Sabemos de qué estamos hablando, esos faros nos guían para que no tropecemos con la tierra. Sin embargo, gracias a las luces que despiden esos grandes faros, podemos navegar. Ahí están haciendo ya la ofrenda. Vemos muchas frutas que estamos viendo. Recuerden que todo esto va a ir seguramente a dar de comer a mucha gente necesitada del municipio. Y todas estas ofrendas que se están haciendo, seguramente que mañana ya están donde tienen que estar, en las mesas de gente que lo está pasando mal, pero gracias a la colaboración de todos los que estamos aquí esta noche, podemos llevar ese pequeño grano de arena, en este caso de comida, a todos esos asuntos sociales que hay por ahí de mucha gente pasando necesidades. ¡Oh, no, Belén! Ahí vemos muchos amigos que están viniendo, espérate que te saludo como te mereces. De estos amigos que van viniendo, que no solo están en estas agrupaciones, sino seguro que la combinan con el café Team del Real Club Victoria. La verdad que da gusto venir a estos sitios porque te tropiezas con un montón de amigos y amigas. Y da gusto ver cómo el tiempo lo pasan en hacer la música que nos gusta a todos y cada uno. Aquí vemos juventud mezclada con gente ya con experiencia en el mundo de la música, seguramente. Vienen acompañando, recuerden, al barrio Breña y Cazadores. La agrupación que ya se está preparando, lo que son las cuerdas, lo que son las voces y, como no, también el cuadro de baile, que tal como me lo estaban nombrando, pues me da que vienen de otro de los municipios buenos de nuestra isla de Gran Canaria, en este caso de Terol, del Palmar en este caso. Son 45 componentes. Ah, Daruca.
corona y palma. Aquí te queda mi alma y yo sin ella me voy. Sarí, Masarí, Masarí, y yo sin ella me voy. Sarí, Masarí, Masarí, y yo sin ella me voy. La despedida la doy y con
que en estos días se está enfrentando a Corea. Hay un equipo aquí coreano con luchadores nuestros, con puntales A, B, C, con estos chicos van al colegio. Y la verdad es que estamos viendo la tradición nuestra con la tradición de otros países. Ahí vemos una piña de plátanos precios. Hacía los pulóveres para salir, el mini pú. ¿Te acuerdas del mini pú? Tú eres muy joven. Yo usé el mini pú, sí, cuando iba al Mahey. Sí, yo iba al Mahey, a la discoteca.
Bueno, ya vemos que están preparados tanto los tocadores como el cuadro de baile. Aquí están, guapísimos y guapísimas ellas. Ellas más que ellos, naturalmente. Están mejor, que quiero que le diga. ¿Oh? ¿Para qué decir mentira? Vamos a esperar que la carreta haga su ofrenda primero, para que dejen el espacio, todo el centro de la plaza, para todos ustedes. Mientras, aprovecho para dar las gracias una vez más a Protección Civil, que está ahí trabajando, Policía Local, Policía Nacional, y un aplauso grande para un funcionario de los plomos, esto de la electricidad, que lleva allí como 2 horas subido una escalera con un casco amarillo. La avería no la encuentra, pero mi hombre le está echando una voluntad. Fuerte el aplauso para él, que cuando los demás estamos divirtiéndonos, él está buscando la avería. Enhorabuena, niño, espero que la encuentre. Fuerte el aplauso para él. Venga, mira, todo el mundo divirtiéndose y él ahí buscando dónde está el cable. Bueno, ellos son unos pencos, me han dicho, porque me han dicho ellos. Por eso ellas vienen solas y a ellos los dejan atrás. Ya vienen también todos los que van a hacer posible